Okay, I like this, so I can do one. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de Sinaves, en el norte de Fort Lauderdale. Un día muy lindo y viendo cómo las palomas sin ningún temor se acercan a la gente. Estamos en una zona comercial y justamente esto es lo que hace que la paloma sea tan difícil de controlar. Podemos ver cómo prácticamente estaban queriendo picotearle la zapatilla a un señor que estaba sentado en una silla afuera de una tienda, de un negocio en que venden chocolates. Seguramente la gente se sienta a comer, hay miguitas. Y las palomas ni siquiera hacen dos aleteadas para escaparse de la gente. Simplemente se desplazan caminando y esperan un poquito a que la gente las deje pasar, que les dé tiempo a correrse. Porque no hay ningún temor de que sean atacadas, agredidas, ni nada por el estilo. De hecho, las tengo acá a mis pies mientras estoy hablando. Fíjate, ahí. Ahí están las palomas. Ahí hay otra. Realmente no les importa nada. Eso es lo que hace que muchos de los métodos de ahuyentamiento y control de aves resulten ineficaces para las palomas. Y es por eso que siempre recomendamos utilizar erradicadores o disuasivos mecánicos, como son las redes para evitar el acceso a zonas de anidado, o los pinches para evitar el posado en salientes, cornisas y otros elementos. Bueno, para más información y para asesoramiento sobre ahuyentamiento y control profesional de palomas y otras aves en la República Argentina, accede a www.sinaves.com.ar y nos vemos en el sitio. Espero tu contacto.